Este lunes, a partir de las 6 horas, elementos de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad realizaron el operativo alcoholímetro en las bases de la ruta 11, 14, 17, 16 de los transportes de Guadalupe. El operativo, que se aplicó a 75 choferes, fue luego de que se presentaran quejas por parte de los usuarios, quienes reportaron que los lunes algunos choferes se presentaban a trabajar en estado de ebriedad o desvelados. Agustín Jaime Ortiz Arellano, director general de Transporte, Tránsito y Vialidad, informó que el resultado de esta acción fue positivo y que ningún conductor presentó problemas con la prueba de antialcohol. En este sentido, expuso que este operativo será permanente y sorpresa en caso de los conductores de camiones urbanos y taxistas. Los choferes ya están a la alerta y hay que recordar que aquí lo primordial es que los pasajeros viajen de manera segura. En entrevista con NTR Medios de Comunicación, Ortiz Arellano indicó que al inicio del operativo nocturno que se puso en marcha el fin de semana, los resultados fueron el primer día 36 autos asegurados y el sábado 28 vehículos. Los conductores no fueron turnados ante las autoridades, se les envió a su casa. La respuesta de los zacatecanos fue buena y se sometieron a las indicaciones de revisión por parte de los médicos y de los elementos. No hubo personas forzadas o bajadas a la fuerza, la cooperación fue mutua, recalcó. Recordó a los capitalinos que el alcoholímetro se aplicará cada fin de semana y con más vigor los días de quincena que hay más movimiento. Se espera que la aplicación de este operativo reduzca considerablemente el número de choques o incidentes viales generados por ebrios al volante. NTR, Daniela Infante. Gracias.